Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo blog, en este caso el primer blog del canal acá en la final de la Copa Sudamericana. El primer blog que debutamos y miren dónde venimos, nos venimos al Mario Alberto Kempes para ver la final entre quiénes. Entre Sao Paulo e Independiente del Valle. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they just go down. Pronóstico para hoy, resultado. Pronóstico, 4-0 São Paulo. 3-0, Caleri, Luciano, Igor Vinícius. 2-1. 2-1? Ah, bueno, está más más reservado. Estás borracho. No, 2-1, Independiente del Valle es una buena. Es un buen equipo, sí. Vamos, muchachos, a dejar la vida hoy, como siempre, como cada partido. Mirá cómo lo reciben. Si tuvieran que explicarle a una persona que no sabe qué es Independiente del Valle, ¿cómo se lo explicarían ustedes? Bueno, que es un sueño, un proyecto que inicia, un concepto de muchas cosas, no solo deportivas, de educación, de formar personas, seres humanos, formar deportistas. Eso es Independiente del Valle, parte de una historia. Algún día se hablará de lo que fue el fútbol ecuatoriano antes de Independiente y después de Independiente. Definitivamente partió de una frase: nunca dejes de soñar. Cuando las cosas se hacen de manera correcta, o se hace lo correcto y de manera correcta, las formativas, lo que está haciendo Independiente del Valle en tan poco tiempo, habiendo conquistado dos copas, bueno, la de mañana, que sería la segunda, y la de Paraguay, pero además una final de Copa Libertadores en poco tiempo, es histórico. Y eso solo demuestra que se lo hace con amor al fútbol, con mucha honestidad, con mucho criterio. Y yo pienso que el día de hoy está para todos, siempre y cuando obviamente las reglas de juego estén claras.
Estamos de acuerdo que gana el fútbol ecuatoriano si por supuesto, sale campeón. Ya ganó. Exactamente. Estamos acá. Están en Qatar también. Sí, también. ¿Y por qué no soñar con dos copas? Claro, efectivamente se sueña con las copas, pero como indicamos, o sea, estar aquí es triunfar. Sí. A veces hay personas que dicen que el perdedor es el subcampeón siempre, eventualmente. Segundo no se acuerda pero no, nadie, claro. Pero estamos siempre para mostrar que estamos hoy enfrentándonos a Brasil. Sí. Un monstruo del deporte sudamericano, por el que muchos hemos hinchado a nivel mundial, porque uno puede ser hincha de Brasil a nivel mundial. Y hoy vamos a demostrar que este Independiente puede ser campeón y va a ser campeón. Vamos. ¿Y un pronóstico para hoy entonces? Todos ganamos. Bien. 2-1 gana también Independiente. Argentina, que es un bien país maravilloso, que nos ofrece esta hospitalidad. ¿Cómo esta lo recibió calidez. Córdoba? Maravilloso, eso. Maravilloso. ¿Sí? No había conocido Córdoba y me llevo la mejor de mis impresiones, sobre todo porque las ciudades no las hacen su infraestructura, sino su gente. Claro. Y la gente de Córdoba, maravillosa. Perfecto. ¿Pronóstico para hoy? 2-1. Hola. Ecuatorianas. 2-1. Y 2-1. Gracias por su hospitalidad. Sí, hermoso Argentina, hermoso Córdoba, y ya es un honor estar aquí en su ciudad y ser, como dijeron los chicos, ser parte de unos grandes, ¿no? Que son Brasil. Sudamericanos, ya estamos acá en la platea. ¿Sensaciones de la entrada? Muy, muy alocada con la gente de Sao Paulo, pero después cuando encontramos a la gente Independiente del Valle, un poquito más relajado, y está bueno cada tanto descansar, pero la verdad que de los dos lados, muy, muy alocado todo. Está hermoso, estamos en clima de final, la verdad es hermoso Córdoba, ya eso no hay dudas. Pero bueno, queremos mencionar y agradecerle a Luchito Segovia, que sin él no estaríamos acá, así que le agradecemos de acá, le mandamos un saludo, ojalá le vaya bien hoy en la final, que nada, que moje, que nos dedique un gol acá en la tribuna, que estamos todos los sudamericanos. Por favor, Luisito, por favor, un gol. Independiente, querido. ¡Vamos! Gigante. Primeros minutos. Bueno, primero segundo en realidad, la final. El toque de siempre Independiente del Valle. La identidad de salir jugando, salir tocando. Presiona alto Sao Paulo, Sao Paulo está bien arriba. Lucho, bien Lucho. Sal. Estuvo cerca igual, bien por Independiente. Bien triangulada, muy bien triangulada.
Sai Angulo. Interesante, interesante ataque de Sao Paulo. Jugó bien por izquierda, le están encontrando la mano. Porque ya van dos o tres, así que hay que estar atento ahí Independiente del Valle, porque si no, se les puede complicar mucho. Lautaro Díaz es lo más claro de Independiente del Valle, lo más claro, el Grealish. Claro, toma el sol, no pongo más. Muy corto, malo el centro. Buena. Está bien. Ahí está, termine la. Ay, complicado, ya fue. Junior Sornosa, si está iluminado, esto puede terminar antes del primer tiempo. Sornosa de un tiro al palo, cerquísima, cerquísima. Sí, ahí arriba de Pinte del Valle, impresionante. Bien, bien, muy bien, Moisés. Lo que requería que podría haber levantado antes la bandera, y creo que sí estaba bastante, bastante claro que estaba en offside, pero Caleri encima lo que dudó para definir. No, muy bien Moisés, además, el futuro arquero de la selección ecuatoriana, lo sigo repitiendo. Buena, bien, bien, bien. Están muy sólidos los dos laterales de Independiente. La defensa en general, no hace locuras, está bien parada. Y obviamente Luchito, el amigo de la casa, la está rompiendo. Fuera, 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 fuera. Lautaro atento en las dos áreas, impresionante. Sabe lo que quiere, Sao Paulo nada que ver, Sao Paulo está en otra historia, ¿no? Está en otro partido. Ecuador. Terminó el primer tiempo, sudamericanos, 1-0 va el partido, gana Independiente del Valle, muy bien, contundente, efectivo, la verdad está jugando muy bien. Así que, nada, está siendo un justo ganador de la final hasta el momento. Y sí, la verdad que Sao Paulo arrancó medio dormido Independiente del Valle, muy seguro de lo que hacía y ahí sacó la diferencia. Y después, obviamente, Sao Paulo quiso mejorar, pero ya era tarde y tampoco le dio la capacidad como para incomodar mucho a Independiente del Valle. Sí, sí. Y además, Lautaro Díaz, intratable, abajo muy sólida la defensa, Segovia, Carabajal. Tenés a Junque también, que hizo un partidazo, los dos laterales, el mediocampo, están todos en un excelente momento y todo acompaña a que Independiente esté ganando 1-0. Ojalá se mantenga así en el segundo tiempo. Dormidísimo está Independiente del Valle. Sigue sufriendo Independiente del Valle. Primeros 8 minutos van y ya tuvo dos chances claras de gol Sao Paulo. Pero bueno, aguantar. La verdad que sí, Sao Paulo mucho mejor. Y Independiente del Valle todavía no logra salir. Está buscando salir de contra, pero no sale. Thank you.
yo no paraba de gritar que no canten Ole, porque no lo quería mufar. Ahora, lo que toca este equipo es espectacular, es tremendo. Miren eso. Junior.
pero no importa, tapa donde Moisés Ramírez, porque va a ir tirado en el piso obviamente para la foto, pero tapa donde por arriba del trasero. Otra vez, dejando la vida, ya la segunda o tercera pelota que sale y no le importa nada, deja todo, mirá. Merece ir a Qatar, Herida de guerra, Gustavo arquero. Alfaro, 0800 Gustavo Alfaro, si aunque sea lo llevas para sacar foto, no importa, tiene que estar ahí, mirá, dándolo todo, y encima 2-0 arriba, y el tipo lo deja todo. Ahí la traen.